¿Quién es usted? Y mi hermano. ¿Qué hermano? No sé quién es. ¿Dónde está? Si me dice dónde está mi hermano, no le mataré, le perdonaré la vida. No haga ninguna tontería. Nadie va a venir a ayudarle. Le voy a matar. ¿Dónde está mi hermano? Si no me lo dice, le juro que le mataré. Le torturaré. Tendrá una muerte lenta y dolorosa. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? No se mueva, doctora, o tendré que hacerle daño. ¿Me ha oído? ¿Me ha oído, doctora? Perdone, le traigo las bebidas. ¿Dónde demonios estaba? Llevo todo el día esperándole. He tenido que ir a comprar algunas al mercado y cargarlas. ¿Y? ¿A mí qué? Dígaselo a mi jefe. Yo solo tengo dos manos y también estoy cansado. ¿Qué pasa? Se las pongo dentro. ¿Estoy soñando despierta? ¡Ay, contesta, mujer! Tengo que contarte la segunda noticia más importante. Están detrás de la barra. Primero Ali y ahora Mehmet también. Es increíble. Los dos aparecen después de tanto tiempo. ¡Ay, por favor! ¿Cuándo aparecerá algún chico dulce y apuesto para mí? ¿Eh? Vaya. Bueno, ¿y la famosa cafetería? No sé si es muy famosa, pero es de mi antigua estudiante. Está por ahí, no queda nada. ¿Podemos pararnos aquí un rato? Me duele el pie. Sí, claro. No te referirás a la cafetería de Esma, ¿no? ¿Tú también la conoces? Por supuesto, es amiga de Ilul. De hecho, es la única. ¿Qué es lo que opinas de Ilul? ¿Mi opinión profesional? Tenemos un tesoro muy valioso entre manos. ¿Por eso dijiste que si ella se iba, tú también? Has evitado que la despidan. ¿Y te parece mal? ¿Preferías que se fuera? No. Me parece bien. Contesta al teléfono. Los médicos no podemos ignorar una llamada. Gracias. Dime, Esma. ¿Está con Ilul? No. ¿Dónde se ha metido? Tiene guardia esta noche. Pero no me coge el teléfono y siempre que la llamo me lo coge. Tiene que pasar algo. Voy a ir al hospital. Está bien, tranquila. Iré yo a echar un vistazo. Vale. Dígale que estoy muy, muy, muy enfadada, ¿de acuerdo? Que me llame enseguida, ¿vale? Que me llame. Vale, te llamará.
No paran de llamarla. Démelo. Soy médico. Si no contesto, se preocuparán y me buscarán. ¡Quieta! Quieta. Quieta, quieta. ¡No se mueva! Está bien. No se preocupe. No me llevará mucho matarlo. Si no quiere verlo, entonces váyase. No me importa. No se acerque. Acaba de entrar alguien muy raro. Luego hablamos. ¿Ocurre algo? ¿Va todo bien? Al. Y la doctora Ilul está aquí, pero no la encuentro. Ha ido a ver al señor Jihan. Ahora que no están sus guardaespaldas, ya no se cree tan valiente, ¿eh? ¡No se mueva! ¿Dónde está? ¿Y mi hermano? Espere, oiga, el hombre no puede responder con la boca tapada. ¡Lo ha matado! Mi hermano estaba trabajando para este mafioso. Quería dejar el trabajo, pero él le dio más dinero para que se quedara. Mi hermano le repetía cada día que quería dejar ese trabajo. Y ahora lleva 3 meses desaparecido. ¡No, no se acerque! De acuerdo, espere. Está bien, mire. ¿Qué será de su familia si acaba en la cárcel? ¡Mi madre llora todos los días! ¿Y se merece esto? Aparte. ¿Y qué va a pensar? Estará orgullosa de mí. Dirá, mi valiente hijo vengó la muerte de su hermano. Estoy orgullosa. ¡Eso es lo que dirá! No lo hará. Es madre. La destrozará. No lo haga. No por este hombre. No derrame sangre por él. No lo vale. Parece usted una buena persona. Por favor. Tranquilícese. Aparte. No se arruine la vida. Démelo. Vamos. Venga. He perdido a todos mis seres queridos ante mis ojos. ¡Mamá! ¡Papá! ¡No me dejes! Listo. Varón.
hora de la muerte, 10:51. Mujer, hora de la muerte, 10:53. ¡No me dejéis! ¡Quedaros conmigo! Para que eso no me vuelva a pasar, necesito un milagro ahora mismo.